Hello everybody, we are going to start with the unit number 4, in which we are going to learn about another layer of our planet, that is the hydrosphere, the liquid layer of the Earth. So we are going to start by analyzing the properties of water. The first property that we are going to analyze is something that you already know, that is the three characteristics of water. Water is colorless, es decir, no tiene color. It is also odorless, no huele a nada. And finally, it is tasteless, es decir, no sabe a nada. Por lo tanto, sería insípido. Another very important characteristic of the water is that it can change its state, and these changes are going to depend on the temperature. The three states are solid, liquid, and gas. And here you can see the different types of changes of matter that can be produced depending on the temperature. From solid to liquid, that is called fusion. From liquid to gas is called vaporization. From gas to solid is inverse sublimation, and from solid to gas is sublimation. And finally, from liquid to solid is called solidification. Well, another very important characteristic is that when the water is solid, it's less dense than when it is liquid, so that the ice can float in water. Como veis ahí en esa imagen, el hielo siempre va a flotar sobre el agua. ¿Por qué? Porque es menos densa. Y es menos densa porque en el interior pues presenta una serie de poros que están rellenos de aire, digamos. Another very important characteristic is that it is the universal solvent. En el agua podemos disolver una enorme cantidad de sustancias, ¿eh? Por ejemplo, como veis ahí en esa imagen, la sal. It has very heat capacity, so that it is a very important thermal regulator. Esto lo vamos a estudiar luego más adelante, pero en principio el agua le cuesta mucho trabajo calentarse, pero también le cuesta mucho trabajo enfriarse. Por lo tanto, es un regulador térmico extraordinario. And finally, it permits many chemical reactions. Para que las reacciones químicas se produzcan, la mayoría de ellas tienen que ser en presencia de agua. Por no hablar ya de nuestro metabolismo, nuestras reacciones bioquímicas, estas reacciones bioquímicas que se producen en nuestro metabolismo, requieren de la presencia de agua. Por eso es absolutamente fundamental e imprescindible que bebamos agua, porque sin agua no hay metabolismo, y sin metabolismo no habría vida. In this new mind map, we are going to study the importance of water for all the living things. And first of all, we are going to learn about the life under the ice. As you already know, ice is less dense than liquid, so that it can float. Y si no, que se lo digan al payo este, que le salva la vida precisamente el hecho de que el hielo flote. Water at 4 Celsius degree reaches its maximum density. Vosotros sabéis que el agua solidifica, es decir, se convierte en hielo a 0 grados centígrados. Pero ¿qué es lo que pasa a 1, 2, 3 grados centígrados? Que se formarían como una especie de granizada, como una especie de escarcha, ¿vale? De tal forma que a 4 grados centígrados el agua todavía está líquida y es la temperatura más baja a la que nos la vamos a encontrar en estado líquido, ¿vale? And third, in cold season, water remains liquid under the ice, therefore it permits life survive. Es decir, en el caso de los sitios donde hay unas bajísimas temperaturas,
El hielo permitiría o protegería a todos esos animales que viven bajo el agua, porque, como hemos dicho, el agua como mínimo está a 4 grados centígrados. Sin embargo, la temperatura que pueda haber en el exterior puede ser 30, 40, 50 grados bajo cero, ¿vale? Eso no quiere decir que si algún día tenéis frío os vayáis a meter en un lago helado porque la temperatura del lago helado sea mayor que la que hay fuera. No seáis tan locos. The water is also very important because it is the universal solvent. The water can transport all types of substances such as nutrients, salt and oxygen, for example, in our blood, en nuestra sangre, o simply wastes, como puede ser el CO. And finally, as we said before, water is the most important thermal regulator. Water needs a lot of heat for increasing its temperature. Es decir, necesita mucha temperatura, mucho calor para aumentar su temperatura y necesita también mucho frío para bajar su temperatura. This process can affect two different situations. The climate for living things, in this case, os pongo el ejemplo de una isla. Todos los seres vivos que viven en una isla disfrutarían de un clima mucho más suave. No serían las temperaturas tan altas ni las temperaturas tan bajas. Sin embargo, dentro de un continente alejado de las grandes masas de agua, pues las temperaturas sí que podrían ser o más frías o más cálidas, ¿vale? And for thermal regulation in living things. Por ejemplo, lo que nosotros hacemos cuando sudamos. Cuando nosotros sudamos, lo que estamos intentando es robar ese calor al cuerpo y, por lo tanto, enfriarlo. Cuando nosotros sudamos, lo que hacemos es que ese agua necesita de una gran cantidad de calor para poder evaporarse. ¿Y de dónde saca ese calor? Pues lo saca de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque el sudor está en contacto con nuestra piel. Por lo tanto, cuando nosotros sudamos, estamos robándole calor al cuerpo y, por lo tanto, lo estamos enfriando. Ok, so with this, we'll finish to explain this to my mind. Hasta la próxima.